La historia de Palestina es una historia de rebeliones, represión, guerras, campos de refugiados, ocupación militar, pero sobre todo de resistencia. En el centro de este sangriento conflicto, que dura ya más de un siglo, se encuentra Jerusalén. Reclamada como capital por palestinos e israelíes, la ciudad más sagrada del mundo, la Tierra Prometida, no logra alcanzar la paz. Cuando hablamos de Jerusalén debemos decir la verdad, una verdad dolorosa, preocupante y lamentable. Y es que la ciudad de Jerusalén está ocupada y esta ocupación ha creado una situación anormal e inhumana. En Jerusalén se trata a los palestinos como extraños, mientras que ellos están en su lugar, en su país y en su tierra. El musulmán, si quiere ser un verdadero musulmán, y el cristiano, si quiere ser un verdadero cristiano, e incluso el judío, si quiere ser un verdadero judío, debe condenar el racismo sionista y debe solidarizarse con el pueblo palestino. La solidaridad con el pueblo palestino es un deber de cualquier persona del mundo, sea de la religión que sea. A Israel le gustaría tener una ciudad de Jerusalén vacía de palestinos. Según las reglas de los israelíes, aunque nosotros estemos aquí desde hace miles y miles de años, para ellos no somos ciudadanos de Jerusalén. La ley israelí considera que nosotros no somos ciudadanos, que somos residentes, lo que significa que no tenemos igualdad de derechos como tendríamos si fuéramos considerados ciudadanos de Jerusalén. Nos niegan los derechos humanos básicos y nos niegan el acceso a la educación, nos niegan el mismo acceso a los derechos sociales, nos niegan el acceso a una vivienda. En Jerusalén, antes de 1967, había más de 120.000 personas. Ahora esta población ha disminuido hasta un tercio. Los crímenes de la ocupación se reflejan en llenar a la fuerza Jerusalén de judíos. Se reflejan en impedir, en privar a los fieles y a los oradores llegar a Jerusalén para la oración, para el rezo en la mezquita de Al-Aqsa, o prohibir a los cristianos el rezo en la iglesia Al-Hijab. Y mientras Israel presume de libertad de religiones y cultos, y os dicen a Occidente que son democráticos. Jerusalén es la esmeralda de nuestra causa. De ninguna manera no podemos dejar Jerusalén en las manos de la ocupación israelí. De ninguna manera. Jerusalén es el capital inmortal del pueblo palestino. Situada al norte de Cisjordania, Nablus simboliza el corazón de la resistencia armada. Con más de 200.000 habitantes, Nablus es la ciudad más grande y una de las más pobladas de los territorios ocupados. En los últimos años, Nablus ha sido objeto de graves y continuos ataques militares israelíes por ser considerada cuna de terroristas.
Esta ciudad sitiada y derruida adorna sus paredes con las fotos de aquellos jóvenes que murieron luchando contra el ejército israelí. Los jóvenes que veis en estas fotos no son mártires, así sin más. Tenían un objetivo trazado y era liberarse de la tortura en la que vivían, como cualquier joven aquí. Ellos estaban vigilados, controlados porque luchaban, defendían su patria y esto les provocó la muerte. De esta manera es el martirio. Aquí la vida es muy difícil con el muro, el bloqueo, las patrullas móviles. Es imposible moverse desde Nablus ni siquiera hacia un pueblo cercano. La vida es difícil, muy difícil para nosotros. Algunos jóvenes dieron sus vidas, cayeron mártires por llegar a Jerusalén para rezar, para visitar e incluso para trabajar, y el trabajo era su vida. A otros los encarcelan por un largo periodo de tiempo, los acusan de lo que sea para que no obtengan trabajo. Por eso es difícil, muy difícil. Intentamos presentar una protesta por las medidas de seguridad que nos imponen, y lo que nos dicen es que nosotros, los jóvenes, estamos engañados. Nos dicen que somos pequeños terroristas para Israel, que constituimos un peligro para ellos. Ellos dicen que no hay un pueblo llamado pueblo palestino, que el pueblo palestino es un peligro y que debe estar fuera de las fronteras de su país. Así estamos encerrados, asediados, y esto nos crea un problema. Solo de una manera, de una forma, tienes derecho a entrar en Israel. Si colaboras con ellos y trabajas como agente secreto para ellos, vigilando y controlando a la juventud palestina, solo así te aceptan. Tengo 4 hijos. Uno cayó mártir el 16 de febrero de 2003 y el otro el 17 de septiembre de 2003. Tan solo 6 meses pasaron entre la muerte de los dos. El motivo, la lucha, la resistencia a la ocupación. Una vez hubo una incursión. Mis hijos estaban escondidos en casa, uno arriba y otro abajo. Entraron y a uno lo ataron en el baño. Cuando se fue el ejército, su madre lo desató y bajó. El otro hermano estaba atado abajo. Otro, el más pequeño de mis hijos, de 18 años de edad, estuvo en la cárcel cuando tenía 16 años. Afortunadamente no le pasó nada. Llegamos a un acuerdo con el fiscal general. Le habían condenado a 8 años y medio. No creo que una paz con los judíos sea al 100%, sea duradera. Mis hijos son hombres que luchan. Muchas veces los aconsejaba, otras les recriminaba por estas cosas. Yo temía mucho por ellos. La mujer palestina continúa sufriendo. Sufre en 2 campos, en el campo político y en el campo social. En el campo político, por tratarse de una mujer que vive bajo la ocupación, lo que le afecta muchísimo en su día a día. Y también sufre la agresión social. Por ello creamos este centro para intentar limitarlo. Aquí hablamos de la violencia, de las leyes, hablamos de sus derechos en la sociedad palestina. Lo que buscamos es que las mujeres tengamos los mismos derechos en la sociedad, pero en las leyes los derechos de la mujer todavía son deficientes, especialmente en las cuestiones que guardan relación con el honor, el crimen y el derecho de la mujer. Lamentablemente se considera que el honor de la familia radica en la mujer, que según ellos debe cuidar y mantener su virginidad fundamentalmente y no mantener relaciones fuera del matrimonio. Hay muchas menores que murieron. Fueron asesinadas en nombre del honor porque sus familias pensaron o se aseguraron de que tuvieron relaciones sexuales, y en algunas ocasiones se dieron casos de chicas que murieron acusadas de faltar al honor y luego se demostró que eran vírgenes. El año pasado se registraron 17 casos. En Gaza hubo un caso también, pero no hay un censo oficial del número real de las muertes por este motivo. Además, para mí la muerte en sí es menos dolorosa que la amenaza de muerte. Tenemos muchas mujeres amenazadas que no pueden estar en sus hogares y por ello las llevamos a casas seguras para protegerlas de lo que sería una muerte real.
Aquí, en Cisjordania y Gaza, y en Palestina en general, la mujer ha llegado a equipararse con el hombre hasta el nivel de llegar a asumir el trabajo de los hombres. La mujer se encuentra obligada a desarrollar el papel del hombre y un poco más. Se convirtió en socia del hombre, en la labor y en la decisión. En todo hogar palestino al que vayas, encuentras que la mujer lleva a cabo dos misiones a la vez, la del hombre y la de la mujer. ¿Por qué esta ecuación? Es porque en la mayoría de los hogares hay un preso o un mártir. Esta situación de calamidad la obliga a desempeñar los dos papeles. En las instituciones hay dirigentes políticas que son mujeres, ya sean de la autoridad o de centros sociales. Y esto es algo que le da mucho valor a la mujer y la hace importante. La mujer palestina está realmente siendo el soporte de todo el mundo en todas partes de Palestina. Porque, como sabes, la mayoría de los hombres ha estado en prisión o fueron asesinados por los israelíes o dejaron el país por la situación política o económica, por lo que la mujer palestina es realmente algo muy importante en nuestra sociedad. Más de la mitad de los refugiados palestinos son niños menores de 15 años. Sus padres y abuelos ya nacieron en estos campos, con la esperanza de un día poder regresar a sus propias casas, ciudades o aldeas. Viven desde hace ya más de medio siglo en alguno de los 19 campamentos que Naciones Unidas tiene repartidos a lo largo y ancho de Cisjordania. Los refugiados palestinos son alrededor de 5 millones, un tercio de la población refugiada del mundo. Nosotros lo primero que sufrimos es la falta de espacio para los niños. Aquí no tienen un lugar de respiro. El muro constituye un obstáculo, porque antes los niños jugaban en los espacios que ahora están tras el muro. El muro nos encerró aún más. En el campamento, ya sabes, no es como cualquier situación normal. La situación es muy difícil, para trabajar y para muchas más cosas. Pero tenemos esperanza. ¿Por qué luchamos si no? Porque a pesar de toda esta situación, no nos olvidamos de nuestro pasado, de regresar a nuestro país, a nuestro origen. Nuestra vida antes era diferente. Diferente a estos días en los que no hay lugar para los niños. No hay trabajo, no hay nada. Algún día volveremos a nuestro país. Seguro que volveremos. Yo estuve en la cárcel 21 meses, en prisión administrativa, claro, sin acusación. Porque con la detención administrativa no te dicen de qué te acusan. Te adjudican un expediente secreto de espionaje. Cualquiera que quieran condenar, le acusan de intermediario político y lo encarcelan. No te libras, son detenciones arbitrarias. Alegan un expediente antiguo, que perteneces a un partido político o que perteneces al pueblo palestino. Es solo por ser palestino independientemente del partido político en el que milites. Y yo como palestino tengo derecho a decir no a Israel, no al muro, no a la ocupación. Tengo derecho a decir que tengo una tierra que ocuparon. Yo hablo como quiero. Ellos quieren que seas una persona rendida, débil, humillada, sin valor, que seas un esclavo y trabajes para ellos como un esclavo. Aquí está mi hijo. Él también estuvo en la cárcel 2 años y medio. Lo encarcelaron cuando tenía 17 años. Lógicamente por cuestión política, por ser un chaval de 17 años que rechaza el muro.
Lo encarcelaron en la época en que construían este muro, porque empezó a manifestarse contra la presencia del muro, a luchar con cualquier medio, con piedras, con cualquier cosa para expresar su rechazo al muro, y por eso le encarcelaron. Luego no te dejan salir. No les interesa que yo esté fuera. Para ellos soy una persona non grata y quieren que esté en la cárcel. Pienso que creen que fuera constituyo un peligro porque influyo en fulano o mengano. Y te meten en la cárcel solo con suposiciones. No te dicen claramente el motivo, la cuestión. Solo te dicen que tengo un expediente secreto, que constituyo un peligro para la seguridad israelí. Y como tengo un expediente secreto, no puedo salir. Estamos secuestrados como rehenes. A los servicios de espionaje no les interesa que estés fuera. La detención administrativa significa que la persona es detenida sin cargos, sin un juicio limpio. Ante cualquier sospecha de que tú constituyes una amenaza para la seguridad, usando archivos secretos, usando información secreta en la que dice que tú estás cometiendo actividades contra su seguridad, ellos pueden arrestarte por diferentes periodos. Un mes, dos meses, lo máximo son seis meses, pero pueden renovarlo por tiempo indefinido, lo que significa que el detenido puede permanecer años en detención administrativa sin saber por qué ha sido arrestado. Ahora, nosotros tenemos más de 500 palestinos detenidos bajo prisión administrativa en cárceles israelíes. Los presos palestinos en cárceles israelíes son alrededor de 8.500. Es difícil decir el número exacto, porque diariamente son arrestados y diariamente son detenidos. Las condiciones de vida de los palestinos dentro de las cárceles israelíes son muy malas. Las cárceles están abarrotadas. No tienen suficiente comida ni en cantidad ni en calidad. No se les permite tener suficientes visitas familiares. Los israelíes ponen muchas condiciones para las visitas familiares y para que tengan algún contacto con el exterior. Yo tenía 10 hijos, 4 mujeres y 6 hombres. 2 murieron enfermos y 2 murieron mártires. Somos del poblado de Meski. Nos echaron los judíos por la fuerza y vinimos y nos asentamos en el campamento de Balata. Dios es grande. Este es mi origen, donde nací. Las tumbas de mis abuelos están aquí desde hace miles de años. Y las de nuestros padres y la de sus padres. Los judíos no tienen tierras. ¿Quién dijo que tienen tierra? No es posible. Llegaron dispersos de lejos y nos dominaron con la fuerza internacional y con las regiones árabes en complicidad con ellos. Así dominaron la situación. Pero nosotros tenemos fe en las personas. Ahora la única solución posible pasa por la fuerza, porque lo que fue tomado por la fuerza no se recuperará si no es por la fuerza. Esto te lo digo con sinceridad. Esto es lo que pasa, es la realidad de nuestra historia, está en el Corán. Este campo es uno de las poblaciones más pobres de Jerusalén. Ya que, por un lado, hay muy poco trabajo, tienen que pasar controles militares para poder salir a trabajar dentro de Israel y tampoco reciben ningún tipo de servicio municipal. La falta de limpieza, la falta de cloacas, falta de retiro de basura, todo eso lleva también a condiciones médicas bastante precarias. El muro, de cierta manera, significa el fin de la soberanía israelí. El Estado de Israel no solamente no da servicios a la población que vive ahí, servicios básicos de ciudadano, sino que tampoco da servicios básicos de seguridad civil. Eso lleva, por un lado,
a un crecimiento del movimiento islámico que da los servicios que el Estado niega, y por otro lado a un crecimiento de los choques intrapoblacionales por cuestiones mínimas, terrenos, problemas entre familias, cosas que en otros lugares se resolverían con la policía, acá no hay policía que las resuelva. Hebrón, la ciudad más antigua de Oriente Medio, está hoy rodeada por torres de control, puestos militares y barreras de bloqueo. En menos de medio kilómetro cuadrado, los palestinos se ven obligados a sortear decenas de puntos de control que les impiden el libre desplazamiento. En toda Cisjordania, es la única ciudad con asentamientos judíos en el casco urbano. 2.000 soldados israelíes custodian la seguridad de los 400 colonos que viven en Hebrón. Este constante asedio ha provocado la emigración de la población árabe, convirtiendo la ciudad en un lugar desierto con calles vacías y comercios cerrados. Aquí la ciudad está siempre vacía, ningún turista, las tiendas están siempre cerradas. Desde aquí, desde este tejado, podéis ver el problema de los asentamientos. Aquí vive una familia de Hebrón. Desde hace tiempo, los israelíes están ocasionando problemas a los habitantes de esta casa. Vamos al tejado. Como veis, los israelíes lanzaron cócteles Molotov contra esta casa. ¿Lo veis? Yo aquí en esta casa me enfrento a muchos problemas porque ellos intentaron comprármela y yo me negué. Me ofrecieron $1.000.000 y lo rechacé. Entonces me amenazaron con mis hijos. Cuando mi mujer estaba embarazada, le impidieron a ella ir al hospital y al doctor venir a asistirla. Dio a luz en casa. El recién nacido estuvo llorando 4 horas con el cordón umbilical alrededor de su cuello hasta que murió. Luego dejaron a la ambulancia venir y trasladarlo. Después, durante días, estuvieron viniendo y ofreciendo $2.000.000 por la casa, que los volví a rechazar. Mi esposa volvió a estar embarazada. Cuando estaba de 8 meses nos lanzaron gas, quemaron la habitación en la que estábamos y mi mujer perdió al niño. La mayoría de mis hijos han estado en el hospital. Ahora tengo 2. A uno de ellos le dieron con una piedra y le rompieron la pierna. Tiene 2 fracturas. Al otro le dieron con un garrote de hierro en la cara. Los sufrimientos son a diario y el objetivo de ellos es tomar esta casa, pero gracias a Dios no la abandonaré a pesar de todas sus tentativas y los métodos que utilizan. El gobierno israelí trata de construir asentamientos en lugares estratégicos como en las colinas, rodeando a la población palestina. De esta forma, mete a los palestinos dentro de estos círculos y los pone bajo control israelí. Ellos proporcionan armas a los ciudadanos israelíes y estos atacan las casas de los palestinos, especialmente en la ciudad vieja de Hebrón, como está pasando desde hace 3 meses. En junio de 2002, Israel inició la construcción del conocido como Muro de la Vergüenza. 650 kilómetros de hormigón de hasta 9 metros de altura, vallas electrificadas, torres de vigilancia y alambradas que encarcelan a la población palestina y cercan por completo sus poblados, transformándolos en pequeños guetos aislados. La mayor parte de la opinión pública cree que el muro es la frontera de separación entre el Estado de Israel y el Estado palestino, pero en realidad esto no es una frontera. Ellos han anexionado más y más tierra palestina. Ellos han hecho una separación entre la gente.
Y ahora hay 200.000 palestinos que están detrás del muro. Esto significa que ellos quisieron hacer una separación entre la gente y significa que ellos quisieron echar fuera a la población palestina. La población palestina insiste en permanecer en esta tierra. Esta tierra es para los palestinos, no para los que vienen de Estados Unidos o de Francia o de otro lugar. Nosotros permaneceremos aquí y nosotros moriremos aquí, en nuestra tierra. Y mucha gente nos pregunta el porqué de los atentados suicidas. De hecho, tú tienes que preguntarte esta cuestión. Ellos no quieren morir. No les gusta morir, pero esta gente perdió sus casas, perdió a sus familias, perdió su tierra, su libertad. A esta gente no le queda otra alternativa que explotarse. Nosotros estamos en una prisión, como una cárcel. No tenemos salida, no podemos ir ni siquiera el mar no lo conocemos. El mar nosotros no lo conocemos en realidad, porque no podemos salir. El muro nos tranca, o sea, una cárcel en realidad, una cárcel. No hay medicamento ni hay equipo que puedan tratar al niño aquí en Ramallah, nada más en Jerusalén, pero no pueden salir para Jerusalén porque no está permitido ellos salir de aquí. Los hospitales más importantes y los que mejor medios tienen están en Jerusalén. Al haber cerrado con el muro, las ciudades no pueden ir a tratarse, por lo tanto estamos todos dispersos dentro de unas zonas controladas en las que no tenemos medios suficientes para la curación. Las mujeres cuando van a dar a luz generalmente pues tienes que enviarlas a un hospital donde son atendidas, ¿no? Hay muchas veces que viven en zonas alejadas y tienen que mandar la ambulancia, pues muchas de ellas han dado a luz en los mismos controles. Mismamente el Belén hay aquí tres controles en el que estamos encerrados por el muro. Uno está en Bijala, otro en frontera con Jerusalén y otro aquí abajo donde podemos ir hasta Ramallah. Las carreteras circunvalaciones también son para palestinos y para israelíes. Intentan hacer carreteras que distorsionen y vayan solo a poblaciones árabes o poblaciones israelíes. Belén, ciudad santa, centro de peregrinaje, el lugar en el que según los evangelios se sitúa el nacimiento de Jesucristo, se ha convertido en una gran prisión. La que fuera centro turístico mundial, el epicentro soñado por millones de cristianos de todo el mundo, es hoy una ciudad castigada, rodeada de asentamientos judíos y aislada por un muro de hormigón de 8 metros de altura que la separa de Jerusalén. La vida diaria de un palestino en Belén es muy difícil. Estos ciudadanos están dentro de una gran prisión rodeados por un muro de cemento de 8 metros de alto que rodea la ciudad de Belén, haciendo de esta ciudad una gran prisión para sus habitantes. Tú no puedes vivir en esta ciudad si no tienes un permiso especial concedido por las autoridades israelíes. Si tú quieres trabajar, tú necesitas un permiso especial. Si tú quieres recibir asistencia médica, tú necesitas un permiso. Si tú quieres ir a la escuela, tú necesitas un permiso. Si tú quieres ir a la iglesia, tú necesitas un permiso. Por lo que, como ves, nosotros estamos dentro de una gran prisión. Porque este muro de la separación ha tenido un efecto muy negativo en la economía del país. Este es el muro que rodea Qalqilya, mide alrededor de 4 kilómetros. Al otro lado del muro han quedado tres casas palestinas. Cuando el muro acabó de construirse, las familias que habitaban estas casas se vieron forzadas a abandonar sus hogares y a trasladarse a Qalqilya. Este muro tiene 9 metros de hormigón, tiene cámaras, sensores y esta valla que es una nueva forma de defensa que desde el 2006 está electrificada, ya que a pesar de la dificultad, aún había quien intentaba saltarla.
Qalqilya es conocido como el Guantánamo de Palestina por este cierre total con una sola puerta controlada por los israelíes, y entre los que sufren las mayores consecuencias están los estudiantes. Los jóvenes tienen problemas diariamente ya que están permanentemente controlados. El año pasado, 1.500 estudiantes fueron detenidos sin ningún motivo en el control de entrada de Qalqilya. Qalqilya tiene 35.000 habitantes y se asienta sobre el mayor acuífero de Palestina. Sus tierras son las más fértiles de la región, lo que la hizo ser conocida tradicionalmente como el granero de Cisjordania. Pero con la construcción del muro, la ciudad quedó rodeada en su totalidad. La mayor parte de las tierras de cultivo y los manantiales quedaron en el área confiscada por los israelíes. Qalqilya es un caso diferente, es otra historia. Ahora 35.000 personas viven en Qalqilya, pero según diferentes estudios, en 15 años, si la situación continúa igual, serán alrededor de 10.000 o 15.000 personas menos las que vivirán en Qalqilya. Palestina es la cuna de las tres grandes religiones monoteístas que siguen viéndolo como su lugar fundacional. La Tierra Santa de los cristianos es también el lugar bíblico de los judíos, y en ella se encuentran varios centros sagrados para los musulmanes. Yo deseo que todo aquel o aquellos que hablen de Palestina o del pueblo palestino no piensen que todo el pueblo palestino es musulmán. Es cierto que la inmensa mayoría de la población es musulmana, pero hay también católicos que no son menos patriotas y también son celosos de sus raíces, de su tierra y de sus sagradas creencias. Yo, como cura ortodoxo en esta tierra, considero que la defensa del pueblo palestino agredido es parte de mi labor religiosa y espiritual. Yo creo que todo el pueblo palestino fue expulsado, maltratado y agredido. Ahora las condiciones sociales, económicas y el nivel de vida, consecuencia del bloqueo, la ocupación y el racismo, son los que obligan a los católicos a huir. Nosotros les pedimos que resistan, que se queden. No queremos que nuestras iglesias y nuestros lugares sagrados se conviertan en museos. La emigración de los cristianos de Belén al extranjero se debe a la ocupación, se debe a la mala situación económica, a este muro de la separación. Al tener que vivir bajo estas condiciones, muchas familias decidieron irse del país. ¿Por qué en Jerusalén toda la vida que ha estado bajo el mando musulmán, los cristianos han vivido en paz? ¿Qué ha sido el Santo Sepulcro, el lugar más sagrado, tan importante para el musulmán como la mezquita de Jerusalén? Judíos, musulmanes, cristianos tienen que vivir en paz en esa tierra. Y el pueblo palestino tiene el derecho a su Estado, como cualquier pueblo del mundo. No hablamos de religión, hablamos de pueblo. ¿Quién es lo originario de los territorios palestinos y el territorio árabe? Son los cananeos, somos nosotros. Los demás vinieron después. كيف نكلم من كان في المهد صبيا
قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. A mí, como orador de la mezquita de Al-Aqsa, no se me permite llegar a Jerusalén y rezar en la mezquita mientras que se permite llegar a gente de Rusia, de Europa y de América que no tienen ninguna relación con Jerusalén. ¿Qué justicia es esta? Si Dios nos gratificó con la residencia en Palestina, a cambio debemos pagar el impuesto del encierro. Este impuesto son las calamidades que soportamos de la ocupación cruel, que la historia no conoce una ocupación peor que la ocupación israelí a Palestina. De sus crímenes no se salvó ni ciudad, ni poblado, ni campamento, ni escuela, ni universidad, ni árbol, ni piedra. Los crímenes de la ocupación se manifiestan en la ocupación de los judíos a Palestina, la expulsión de los palestinos. Cerca de 5 millones o más de palestinos fueron exiliados. Se manifiestan los crímenes en estos campamentos y en los campamentos de Jordania, Siria, Líbano, en la tierra del destierro. Nosotros vivimos bajo ocupación, una ocupación que nos impone la regla de que Palestina es una tierra sin pueblo, que se presta a un pueblo sin tierra. Está la base desde la que partió la ocupación israelí, una ocupación que sufrimos a diario, porque yo llevo el velo, pero si descubren que soy diputada y lo soy y me eligió el pueblo, seguro que me detienen horas y horas. ¿Que si hay impedimentos y barreras? Claro que los hay. Aquí mismo los tienes, en la calle. En esta zona que se llama Zona de Soberanía Palestina, si sales dentro de un cuarto de hora, verás el ejército israelí paseando por ella. Entran, detienen, matan y todo lo que se les antoje y en todas las zonas. La cuestión palestina es una cuestión de tierra, de pueblo, de derechos, de intereses, hasta del derecho a la existencia. A nosotros nos impiden este derecho. ¿Qué derechos entonces nos traéis al pueblo palestino en todos estos acuerdos? Nada. Al contrario, cada nuevo acuerdo otorga más derechos a los judíos en Palestina y limita los de los palestinos. Cada día vemos los asentamientos de colonos penetrando en los territorios soberanos palestinos, delimitados por los acuerdos de Oslo como soberanía. Diariamente se ocupan tierras. Hasta ahora no se ha resuelto ninguna cuestión relacionada con los derechos del pueblo palestino. Muy pronto cumpliremos 42 años de ocupación israelí y ahora nos enfrentamos a un gobierno extremadamente diferente, donde el programa político del actual gobierno de Israel se basa en una negación sistemática a todo lo que fue firmado anteriormente en el proceso de paz. Israel ha aprobado de todo, incluyendo ocuparnos y reocuparnos más de una vez. Ni se sintieron seguros, ni se han sentido con paz y estabilidad. Lo que nosotros le ofrecemos es lo único que no han probado todavía: reconocer al vecino como tal, con igualdad total, y compartir con nosotros esta parte tres veces santa del mundo, donde no sé si es una ventaja o una desgracia, aquí hay mucha más historia que geografía. Una de las cosas que maravilla del pueblo palestino es la capacidad de resistencia que tiene. Indudablemente, el inicio del conflicto es en el año 48 con la partición,
y desde el 48 han estado insistiendo en la constitución del Estado palestino. Sin duda alguna se han cometido errores por todos los sitios, han cometido errores, yo creo, el pueblo israelí, el pueblo palestino, la comunidad internacional. Yo creo que muchas veces tenemos que hacer una reflexión de la actuación de la comunidad internacional también, que es la que a nosotros nos toca, que somos también actores en este proceso de paz. Y cansancio, sí, sin duda alguna hay cansancio, pero al mismo tiempo hay una voluntad muy firme de continuar en el proceso para llegar a al establecimiento del Estado palestino. Somos extremadamente agradecidos a la comunidad internacional que está haciendo posible que el pueblo palestino permanezca en sus lugares gracias a un apoyo político, económico y financiero sin precedentes en las relaciones internacionales. Pero con total sinceridad debo decir que queremos menos dinero y menos ocupación. No más dinero para vivir mejor bajo ocupación. No hay ocupaciones buenas y ocupaciones malas. Hay ocupaciones que brevan libertad, soberanía y dignidad. Y lo que el pueblo palestino quiere es estar libre aún pobre. Sin las ayudas internacionales, por supuesto, no podríamos sobrevivir. Lo que pasa es que yo, igual que yo la defiendo, y no es que la defienda, igual que yo la trabajo y pido para apoyar a la población palestina, yo no la comparto. Para mí estamos haciendo una sociedad dependiente, pero en realidad no la resuelve, es el problema que ellos quieren, y es el problema político, y de que ellos trabajen con sus propios recursos, que eso es lo que defendemos. Nosotros no esperamos que ningún gobierno del mundo vaya a boicotear a Israel. Pero yo creo que a pesar del corto periodo de tiempo que ha pasado, desde que nosotros empezamos a hablar del boicot, ya hemos recibido una asombrosa respuesta muy positiva. El llamado boicot contra Israel es en el sentido de que Israel está vulnerando los derechos humanos. Israel está vulnerando la ley internacional. La Unión Europea y los gobiernos del mundo no hacen nada para que finalice la ocupación israelí y el apartheid, por lo que la responsabilidad de la sociedad civil internacional es adoptar un mayor compromiso para que finalice la ocupación y el apartheid. Trabajamos por el boicot, boicot contra Israel, económico, cultural y social, e incluso en las universidades. Y está dando bastantes resultados en Europa, en Gran Bretaña, y universidades que han dejado de trabajar con universidades israelíes. Hay varias boicot a empresas israelíes que operan en Europa. Se está intentando que los nuevos acuerdos entre la Europa comunitaria e Israel sean cada vez menos, a no ser que cumplan los derechos humanos, y ese es el trabajo que está realizando ahora la sociedad civil, las organizaciones, para que como mínimo protejan a la sociedad civil. La solución está en tener paz en esta tierra, paz en la tierra de la paz. Y el único camino para tener paz es construir puentes de amor entre la gente y destruir el muro de la separación. La solución es que la comunidad internacional presione realmente a Israel y que por lo menos se cumplan los mínimos derechos humanos. Si Israel no hace lo necesario para el fin de su ocupación, nunca se sentirán libres al estar sojuzgando otro pueblo, y nunca se sentirán seguros mientras haciendo la vida insegura a sus vecinos inmediatos. Los continuos gobiernos israelíes cada vez son más extremistas y fundamentalistas, y esto todavía hace más peligroso la ocupación hacia la población palestina. Desde que los británicos se fueron y ocuparon su lugar los judíos, desde entonces Israel ha estado siempre en situación de guerra. Hasta este momento, aunque Israel diga que tiene un país, él está en una postura defensiva, no en una posición de Estado. Este país, que se cree grande y el único en el Oriente Medio, no tiene aún una tecnología para repeler los misiles que le golpean desde Gaza. Lo que quiero decir es que Israel estará siempre en posición defensiva. Seguirá teniendo como objetivo a los palestinos, matándoles, negándoles su derecho a la existencia. Y mientras, los palestinos continuarán aferrándose a su tierra. Hemos visto muchas administraciones americanas. Hemos visto mucha actitud internacional solidaria. Lo que cuenta ahora son acciones en el terreno. La guerra es algo reciente y nosotros amamos la paz, pero una paz que sea justa.
Sin embargo, lo que ocurre entre Israel y la autoridad palestina y regímenes árabes es rendición. Y nosotros, en el movimiento islámico, la rechazamos. El pueblo judío y el Estado de Israel tienen que entender. Hoy, o ayer, o mañana, para vivir en paz, tienen que vivir juntos. En el territorio palestino, antes que se declara el Estado de Israel, los judíos vivían en paz. ¿Por qué ahora no podemos vivir en paz todos? El pueblo palestino siente que no habrá más oportunidad de tener paz. Han construido el muro. Y siguen cogiendo los palestinos, meterles en los cárceles, tal como tenemos 11.000 presos palestinos que están en los cárceles israelíes. Por Dios, ¿qué paz estamos hablando? ¿De qué paz estamos hablando? Nos llaman terroristas. ¿Cómo terroristas? Nosotros somos los dueños de esta tierra. Y vamos a luchar a conseguir a nuestros derechos. Establecer nuestro Estado independiente en esta tierra santa. Yo creo que desde el Occidente deberíamos pensar, ¿no?, que muchas veces la violencia no está basada en la religión, sino en la desesperación. Y aquí hay un pueblo que está en una situación grave de desesperación, ciudades encerradas entre murallas, personas que no se pueden desplazar con libertad, personas que son marginadas por el hecho de ser palestinos o no. Es decir, aquí hay cristianos, musulmanes, que están viviendo una situación de marginación, de desesperación, ¿no? Entonces es una realidad y cualquier persona lo sabe. No podemos estar actuando, la comunidad internacional no puede estar actuando como si aquí hubiese una situación normal. Y por lo tanto, como esta situación no es normal, necesitamos una posición clara y más allá de cualquier declaración vacía, que hay una realidad. Una realidad y que en estos momentos Palestina está quedando sin tierra.